Good morning. Buenos días. Oh, let's see here. Today we are in our fourth week of our sermon series, Treasures in the Books Less Traveled. Esta ya es la cuarta, el cuarto episodio de esta serie de mensajes, Tesoros en los libros menos leídos. And so far we've looked at the books of Habakkuk, Obadiah, and Joel. Ya vimos Habacuc, Abdías y Joel. And today we are going to jump to the very end of the Old Testament and look at the book of Malachi. Hoy nos saltamos hasta el final del Antiguo Testamento para ver el libro de Malaquías. And we've got our little chart here. I know it's a little bit difficult to read. Está un poco difícil de leer ese gráfico. But we are in the very last book. You see where the circle is, and that's Malachi. Lo importante es que estamos al final, a la derecha, donde está marcado el libro de Malaquías. Malachi was written about 100 years after the Jewish people came back from exile. Este libro fue escrito unos 100 años después del regreso de exilio de la nación de Israel. And when they came back from exile, they were hopeful that things were just going to be everything that God had promised. They would be back in the promised land, the Messiah would come and make everything right. Ellos regresaron a Israel llenos de esperanza, que ya estaban en la tierra prometida, que ya todo se iba a restablecer, que Dios lo iba a hacer. But guess what? Pero, ¿qué pasó? People are people. Y las personas son personas al final. And pretty quickly after they got back, they started doing the same things that got their fathers sent into exile. Y al poco tiempo de su regreso, comenzaron a hacer las mismas cosas que habían culminado con el exilio de sus padres. And for more of that story, you can check out Ezra and Nehemiah this week. Y eso se ve en los libros, esta semana los pueden leer, de Esdras y Nehemías. We don't know much about the actual prophet Malachi. That's about all we know of him, is that he was a prophet. Sabemos muy poco sobre esta persona, el profeta Malaquías. Sabemos que era profeta y no sabemos mucho más. And this book is a little bit different in that it's not a warning of coming judgment, it's a warning telling the people, stop sinning. Este libro es un poco diferente a los otros. No es advertencia de que viene un juicio, sino es una advertencia, dejen de pecar. In a lot of ways, it feels like those family meetings you have where the parents have to remind the children, stop doing these things or else. Es como esas reuniones que hacemos en familia donde los padres le tienen que decir a los hijos, dejen de hacer lo que están haciendo porque si no van a ver. And it's set up as a series of disputes, is what the Bible scholars call them. But it's a conversation back and forth between God and the Jews. Es una serie de disputas, de debates. Está estructurado como una conversación entre Dios y los judíos. We're going to look at a few of those today, but I would encourage you this week to take 15 or 20 minutes and read the whole book. Hoy vamos a ver algunos de estos diálogos, pero los motivo a que en esta semana se lean el libro entero. It's just 4 chapters and there's some really good treasures that we can't even begin to touch on today. Son solamente 4 capítulos y tiene tesoros. No los podemos ver todos hoy. So let's start in chapter 1. Vamos a comenzar al inicio, el primer capítulo. And it starts out by God saying, I have loved you, says the Lord, but you ask, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, declares the Lord? Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated, and I have turned his hill country into a wasteland and left his inheritance to the desert jackals. Comienza de esta manera. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los chacales del desierto. Find it interesting that God starts out by saying, I love you. Es curioso que esto comienza donde Dios dice, los amo. And it's interesting to me too that the Jews then say back to him, but how have you loved us? Y también es interesante la respuesta de los judíos cuando dicen, pero ¿de qué manera nos has amado? Because things aren't going the way they thought it would. Porque las cosas no iban como ellos pensaban. But God says, I chose you. I chose you, the line of Jacob and not Esau. I chose you, I love you. Pero Dios dice, no, es que yo los escogí. Escogí la línea de Jacob y no de Esaú. Yo los elegí y los amo.
This relationship, this covenant between God and the Jews wasn't about them. It was about God. Y es que hay un pacto entre Dios y los judíos, un pacto cuya importancia no eran ellos, eran Dios. And before we get too much farther in, I want to talk about, just do a refresher on what the covenant was in the Bible. Y vamos a recordar un poco qué era este pacto en la Biblia. I need a little bit of help with the slides. In the Bible, this idea of covenant is all over it. El pacto es un concepto que existe a través de la Biblia. We modern people tend to think about covenant as a contract, but that's not what it was. Nosotros con nuestra mentalidad moderna pensamos en un pacto y pensamos, ah, es un contrato, pero no era tan así. And actually, we don't have a lot of covenants that we're familiar with. E incluso dentro de nuestra experiencia, no conocemos bien el pacto. The one that we would be most familiar with is the marriage covenant. El que más conocemos es el pacto del matrimonio. In a biblical covenant, and we see this in marriage too, the two parties that are making the promises become one. En el pacto bíblico y también el matrimonial, hay dos partes al pacto y se funden en uno solo. It might be that they exchange coats or they share a meal with each other, but the relationship fundamentally changes from being two to one. Antiguamente intercambiaban el manto o compartían una comida, pero la noción es que estas dos partes se funden en una sola. Covenants involve promises. En el pacto se hacen promesas. It's maybe like, I'm not going to attack you or I'm going to protect you. Por ejemplo, no te voy a atacar más o te voy a proteger. In marriage covenants, there's vows exchanged between the bride and groom, right? Y lo vemos en el pacto matrimonial, donde el hombre y la mujer se hacen promesas. Another key element of a covenant is that it's spiritually charged. Otro aspecto importante es que el pacto tiene todo un fundamento espiritual. God is invited in as a witness at the covenant. A Dios se le invita como testigo al pacto. When two parties would make a covenant like this in the Old Testament, they would often take some different animals, sacrifice them, cut them in half, and lay them out kind of next to each other. A veces en los pactos del Antiguo Testamento traían animales, los sacrificaban, los partían en dos, y caminaban entre medio de las dos mitades del animal. And as they would walk through the blood and the junk from those animals, they were saying to each other, may it be to me as these animals if I fail this covenant. Y mientras pasaban por encima de la sangre y las tripas, decían que sea para mí como fue para ellos, si yo fallo a este pacto. I'm glad my marriage covenant didn't involve dead animals. Menos mal que el día de mi matrimonio no había animales muertos. But the world wants us to think that a marriage covenant is more like a contract. Y sin embargo, el mundo nos quisiera hacer pensar que el pacto matrimonial es una especie de contrato. A marriage covenant with God as a witness is not something to enter into lightly. Un pacto matrimonial donde Dios es testigo no es algo que uno entre a la ligera. And a biblical covenant was the same way. Y pasaba lo mismo con los pactos en los tiempos bíblicos. God made a covenant with Abram way back in Genesis 15. Remontando al Génesis, al capítulo 15, vemos que Dios entra en un pacto con Abraham. God told Abraham that he'd be the father of a great nation. And although Abraham didn't have kids at the time, he said, okay, I believe you. Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de una gran nación. Abraham no tenía ni hijos. Y sin embargo dijo, sí, yo te creo. And the Bible says that's when it was credited to him as righteousness. Y la Biblia dice que eso se le acreditó a Abraham como justicia. And then God said, Abram, I am going to give your descendants this land to inherit and be theirs. Después dijo Abraham, a tus descendientes les voy a dar esta tierra para que sea su herencia. And Abram said, how do I know that? It's going to be true. Y Abraham dijo, pero ¿cómo sé eso? ¿Cómo sé que va a ser cierto? And that's when God told him, go collect these animals, sacrifice them, and get them ready to make a covenant with me. Y fue cuando Dios dijo, recoge estos animales, prepáralos para el holocausto, para el sacrificio, y entramos en un pacto.
And remember I said that in that making of a covenant, both parties walked through. But in the case of God and Abram, God did something unusual. Ahora, como lo decía antes, cuando se formaba un pacto, las dos partes pasaban entre medio de las dos mitades. Pero cuando Dios entró a este pacto con Abraham, lo hizo un poco diferente. God put Abram to sleep. Más bien, durmió a Abraham. And then God walked through those animals for both of them. Y entonces Dios pasó entre medio de las dos mitades y lo hizo por los dos. God was saying, I know you can't keep your end of the covenant. Dios decía, yo sé que no vas a poder cumplir con tu parte del pacto. So I'm going to keep it for both of us. Yo lo voy a cumplir para los dos. And God has been faithful to that covenant throughout all generations. Y durante todas las generaciones, Dios ha sido fiel con ese pacto. We've seen again and again that Abram's descendants have not been faithful to that covenant. Una y otra vez vemos cómo los descendientes de Abraham fallan, incumplen el pacto. But the covenant isn't about them, it's about God. Sin embargo, el pacto no es de ellos, es de Dios. And in fact, God did keep the end of the covenant that said, if one party fails, they will be sacrificed. Incluso Dios cumplió esa parte del pacto donde dice que si una de las dos partes incumple, se le sacrifica. Because Jesus was broken for us. Porque Jesús fue quebrantado por nosotros. He was the ultimate sacrifice. Él fue el máximo sacrificio. So do you have that idea of covenant in your head? Bueno, guarden esa idea, la noción de un pacto. So in Malachi, we see God bringing this up to his people. Volvamos a Malaquías y vemos que Dios trae a colación este tema una y otra vez. And he said, you've messed this up. You're messing it up right now, and we need to have a talk. Dice, fallaron, incumplieron una y otra vez. Conversemos. In chapter 1, starting in verse 7, he says, but you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible, when you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame and diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you, says the Lord Almighty? Pasamos al versículo 7 del primer capítulo. Ustedes traen a mi altar alimento mancillado y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues, responde Dios, en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo sacrificar sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. He says, you're offering me bad sacrifices. Me están trayendo sacrificios en mal estado. Sacrifices you wouldn't even offer to your human governor. Why are you offering it to me? Sacrificios que ni siquiera servirían para el gobernante humano. ¿Para qué me lo traen a mí? And he even goes so far as to say, I would rather the temple doors be shut than you continue to do this. Hasta dice mejor me cierran ese templo antes de seguir haciendo eso. The next way that he points out that the Jews are breaking the covenant is the men are divorcing their Jewish wives, marrying foreign women, and worshiping those gods. Otra cosa que él trae delante de ellos es que los hombres divorcian a sus esposas judías, se casan con mujeres extranjeras y hacen culto a los dioses extranjeros de estas mujeres. In chapter 2, starting in verse 13, he says, another thing you do, you flood the Lord's altar with tears. You weep and you wail because he no longer looks with favor on your offerings or accepts them with pleasure from your hands. And you ask why? It's because the Lord is witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she's your partner, the wife of your marriage covenant. The man who hates and divorces his wife, says the Lord of God of Israel, does violence to the one he should protect. Entonces, en el capítulo 2, dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto.
Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. And there's a little bit of a technical thing here that we see between some translations. Y aquí hay un detalle técnico que se ve cuando vemos varias traducciones del texto. In the Spanish version and in some English versions, it talks about a garment. En la versión en español que yo leí hace referencia al a la vestidura. And in the ancient world, that was a symbol of protection. En el mundo de la antigüedad, la vestidura era símbolo de la protección. And God's telling these Jewish men, listen, you are violating your part of the covenant. You should be protecting your wives, and instead you're divorcing them to go chase after foreign women. Y Dios les está diciendo a estos hombres, están incumpliendo el pacto de su matrimonio. Su obligación, su promesa ha sido de protegerla, pero más bien la desechas para ir detrás de mujeres extranjeras. And he says, I am not accepting your sacrifice because of how you're treating your wives. Y dice, yo no acepto sus sacrificios cuando veo la forma como tratan a sus esposas. God knows divorce is awful. Dios sabe que el divorcio es espantoso, horrible. He knows that there is so much brokenness and hurt that comes with that. Sabe que trae quebranto y dolor. And he is faithful, he can bind those wounds and heal those people. Él es fiel, él puede vendar esas heridas y sanar a esa gente. But he doesn't want this for his people. Pero no es lo que él quiere para su pueblo. He knows that's how we don't work best that way. Él sabe que esa no es la mejor forma para nosotros, la mejor forma de vivir. God then tells the Jews they're violating his covenant by stealing from him. Luego dice Dios a su pueblo que le están incumpliendo el pacto porque le roban. In chapter 3, starting in verse 8, he says, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it's ripe, says the Lord Almighty. Then all nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Entonces, en Malaquía 3, vemos esto. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. God says, you're violating my covenant by stealing from me, but here's why I don't want you to steal from me. Dios dice, están incumpliendo mi pacto porque me roban, pero es por esto que no quiero que me estén robando. It's because I want to bless you. Y es porque los quiero bendecir. Sometimes we think of God's laws as that, a law. A veces pensamos en la ley de Dios y la vemos de esa manera, como una ley. Or rules that we have to follow or else. Normas que hay que cumplir porque si no, vaya a ver. But that's not it at all. Pero no, eso no es así. God made us. He created us, he formed us, and he knows how we work best. Dios nos hizo, nos creó, nos formó, y él sabe qué necesitamos para funcionar bien. He wants us to trust him and his design and follow the manual that he's given us. Él quiere que confiemos en él y en su diseño y que sigamos el manual que nos dio. We've been asking a question during this series. What does this passage tell me about the relationship between God and humanity? En esta serie hemos estado haciendo una pregunta y es, ¿este texto qué significa, qué nos dice sobre la relación entre Dios y nosotros? He's given us
the laws and the rules and the things that he wants us to do because he loves us. Él nos dio las leyes, los reglamentos, las cosas que quiere que hagamos y lo hizo porque nos ama. When you get a new laptop, do you think that it's the best thing to do to dump coffee on that? Ahora, por ejemplo, si recibimos una computadora, una laptop nueva, lo mejor sería tirarle una taza de café de una vez. That doesn't work well, does it? No funciona muy bien si lo hacemos. No, it doesn't play well. No se puede jugar más. And how silly would it be for me to dump my cup of coffee on my computer and then write the company and say, you did a bad design. I should be able to dump coffee all over this laptop. Y qué ridícula yo si le tiro el café encima y le mando a decirle a la empresa, me mandaron una computadora mala. Yo necesito una donde le pueda tirar café encima. They would say, no, we gave you a manual. It says, don't dump liquid on your computer. Van a decir, no, la verdad, le dimos un manual. Las indicaciones son claras. Dice, no hay que tirarle líquido encima de la computadora. Friends, God's given us that manual. Dios también nos dio un manual. Right? He has shown us how we work best, his design. Él nos mostró cómo funcionamos mejor, cuál es el diseño que nos hizo. And when we step out of that design, things don't go well. Cuando nos salimos de ese diseño, las cosas no van muy bien. And he loves us, and so he wants things to go well with us. Él nos ama, por eso quiere que las cosas nos vayan bien. We see this love and this covenant again in chapter 3, verse 6. Nuevamente en el capítulo 3, versículo 6, volvemos a ver esta idea del pacto y la relación. He says, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. De nuevo, Malaquías 3, 6. Yo, el Señor, no cambio. Por eso, ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Another question we've been asking in this series is, what does this passage tell me about God? Otra pregunta que nos hemos estado haciendo en esta serie es, este texto, ¿qué me dice de Dios? And this one clearly tells me that God is faithful and constant, even when I'm not. En este caso, me dice con claridad que Dios es fiel y Dios es constante, aun cuando yo no lo soy. Hallelujah, right? Menos mal, aleluya. Because most days I feel my failings multiple times a day. Porque yo, en mi vida diaria, varias veces al día, yo siento y percibo donde he fallado. And that's that constant love. He doesn't change. Pero el amor de él es constante, él no cambia. It's not about what we do, it's not about what the Jews did. God's faithful even when we're not. El tema no es lo que yo haya hecho, lo que los judíos hayan hecho. Dios siempre va a ser fiel. And because of that love, like I said, he's given us that his laws, and his heart is in those laws. He tells the Jews in chapter 4, remember the law of my servant Moses, the decrees and laws I gave him at Horeb for all of Israel. Y es por ese mismo amor que nos dio la ley. Su corazón está en esa ley. Y dice en el 4:4, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb. Para todo Israel. Another concept that we see running through Malachi that runs through the whole Bible is this idea of a remnant. Hay otro concepto que vemos en todo el libro de Malaquías y en toda la Biblia, y es la idea del remanente. Remnant, that word, usually is in reference to leftover fabric or the end of a bolt of fabric. La palabra remanente, por lo menos en inglés, la hacemos sobre todo para hacer referencia a los retazos de tela, lo que quedó al final de la tela. And in the Bible, what it refers to is a portion of people that remain true to God. Y en la Biblia, el remanente es un puño de personas que se mantuvieron fieles a Dios. Like Noah and his family, they were a remnant. Como Noé y su familia eran un remanente. God protected them and kept them safe in the ark. Dios los protege y los guarda bajo cuidados, ¿verdad? En el arca.
Lot and his daughters were a really tiny remnant out of Sodom and Gomorrah. Lot y sus hijas, bueno, un remanente minúsculo, chiquitito, que salió de Sodom y Gomorra. Remember Elijah when he says, God, I am the only one of your prophets left, the only man that knows you. What did God say to him? O Elías cuando dice, Dios, soy el único que queda, el único profeta, el único que te conoce. ¿Y qué le dijo Dios? He said, no, I have 7,000 prophets who have remained faithful to me, who have not bowed down to Baal. Dios dijo, no, no lo eres. Yo tengo 7,000 profetas que se han mantenido fieles y que no se han inclinado ante Baal. God loves to preserve a remnant for himself. A Dios le gusta conservar siempre su remanente. And because of his covenant with Abram, he still has a very special relationship with the Jewish people. Y debido a su pacto con Abraham, su relación con el pueblo judío sigue siendo muy especial. And if you want to know more about that, Romans 11 talks about that a lot. Y si quieren saber más al respecto, pueden leer el capítulo 11 de Romanos. And then God has grafted us as Gentile believers into that remnant. Y luego a ese remanente Dios nos injertó a nosotros como creyentes gentiles. And again, it's not because of anything we've done. Y de nuevo, no por algo que hayamos hecho nosotros. It's because of Jesus' work on the cross. Sino por la obra que hizo Jesús en la cruz. That we get to be part of his family. Que por eso nosotros podemos ser parte de la familia. Look at what God says about this remnant, starting at the end of chapter 3, in verse 16. Al final del capítulo 3, comenzando en el 16, Dios hace referencia a ese remanente. Then those who fear the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. On the day when I act, said the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them, just as a father has compassion and spares his son who serves him. And you will see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Dice, los que temían al Señor hablaron entre sí, y él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que les sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Sometimes when I find those treasures, I like to just sit in them a minute. A veces cuando encuentro esos tesoros en la palabra, me gusta parquearme ahí y quedarme un ratito con esa palabra. Listen to it again. Lo vamos a repetir. Then those who fear the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. On the day I act, said the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them just as a father has compassion and spares the son, his son who serves him. Los que temían al Señor hablaron entre sí y los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que les sirve. Do you hear God's love in that? Se escucha el amor de Dios en ese texto, ¿no? Do you hear his father's heart? Se escucha el corazón de padre. He hears his children talk about him, and he loves to sit and listen. Él escucha cuando sus hijos hablan entre ellos acerca de él, y le encanta sentarse y escuchar. All of my kids, when they're about 4, they start to sing songs all the time. Mis hijos, cuando cumplían como los 4 años, comienzan a cantar, pasan todo el día cantando. And they're not any songs that they've heard. They're songs that just flow out of their little hearts. Y no solamente canciones que hayan escuchado o aprendido, sino canciones que van surgiendo de su corazoncito. Yesterday, Lucy was singing one. Y ayer Lucy lo estaba haciendo, mi hija Lucy. And it wasn't anything profound. In fact, she was singing, Lucy ate the principal's pizza and she's in trouble now.
No era una cosa así como de gran profundidad. Ella cantaba, Lucy se comió la pizza del director y ahora está en problemas. But it made me stop and listen to her, right? Pero paré lo que estaba haciendo para escucharla. Other times I've heard her sing songs like, God, I love you, you're the best God, I want to serve you, I'm so glad you love us. En otras oportunidades canta de Dios, dice, ah, Dios, tú eres el mejor Dios, y me encanta que nos ames, y queremos hacer cosas buenas por ti. And sometimes I write them down. A veces yo apunto la letra de la canción. Right? That's what God's doing here. He's listening to his people and he's writing down what they're saying about him. Justo lo que hace Dios en este pasaje, escucha a su pueblo, a las personas hablando y él saca un libro y apunta lo que están diciendo. He considers us his treasured possessions. Es que para él nosotros somos su posesión atesorada, su tesoro. I also see a call to community in this. También veo aquí un llamado a la comunidad. Right? There's these people getting together talking about the Lord together. Porque estas personas se juntan y entre ellos hablan de Dios. There's a powerful thing that happens when we do that. Y cuando hacemos eso, pasan cosas poderosas. This treasure continues into chapter 4. Y esta idea del tesoro continúa en el capítulo 4. Surely the day is coming. It will burn like a furnace. All the arrogant and evildoers will be stubble. And the day, And on that day that's coming, I will set them on fire, says the Lord Almighty. Not a root or a branch will be left to them. But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed calves. Then you'll trample on the wicked. They will be ashes under the soles of your feet on the day that when I act, says the Lord Almighty. Dice, capítulo 4, miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Y aquel día les prenderé fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. I love that description of the calves coming out of the stalls. Me encanta la descripción de los becerros que salen corriendo del establo. It's so descriptive to me. Porque la descripción me queda tan clara. I don't know if this happens up here, but where I grew up there was lots and lots of snow. Yo no creo que suceda mucho acá, pero donde yo me crié había mucha nieve. For like 6 months out of the year, there's snow. Durante unos 6 meses del año hay nieve. And when that happens, the farmers put the cows in the barn. Y cuando pasa eso, los ganaderos encierran al ganado en el establo. And when it finally starts to get warm and there's grass again, the farmers let their cows out of the barns. Y al final comienza a ponerse menos frío el tiempo, comienza a salir el pasto y los agricultores sueltan a los bovinos. And it's like a big deal. Y es algo, es muy importante. I've got a video to show you. Les voy a mostrar un video. Let's see if they can get it up. And it's going to show you what happens when these cows get out of the barn for the first time in 6 months. Y vamos a ver lo que pasa con estos animales cuando por primera vez en 6 meses les abran la puerta. Do cows do this here in Costa Rica? Aquí las vacas hacen eso. They are so excited. They're finally outside. La emoción, ¿no? There's fresh grass. There's babies. Thank you.
They are happy cows. Son unas vacas bien felices, ¿no? And that's what God's saying here. He says, when I come, my treasured possession, my remnant, you are going to be so excited. You're going to be like these cows jumping, getting out of the barns. Y eso es lo que está diciendo Dios. El día que yo llegue, ustedes, mi tesoro, van a ser como estas vacas cuando salen del establo. I can't wait to see some of you jump like that. Ah, yo los quiero ver a ustedes saltando. Right? There's going to be joy. There's going to be healing. God's going to come back and we are going to be with him. Habrá gozo, habrá sanidad. Llegará Dios y estaremos con él. I would encourage you again, take some time this week, read through Malachi for yourself. Nuevamente los insto, saquen tiempo esta semana y léanse Malaquías. Find your own treasures, write them down. Busquen el tesoro, apúntenlo. And when we come to the word, we don't want to just be hearers of the word, we want to be doers, right? Cuando nosotros abrimos la palabra, no es solo para escucharla, también es para vivirla, para hacerla. And so today there's a couple ways you might respond to this. Podemos responder hoy ante lo que hemos visto. One is if you don't know Jesus yet. Primero, si usted todavía no conoce a Jesús. We want to help you know him. We want you to be part of that remnant with us. Queremos ayudarle a conocerlo, a unirnos y ser parte del remanente. And so if you're here and you need help meeting Jesus, come talk to me or Betty or Paul or Ezra or Joconda or Sophie. Lots of us can help you. Si están aquí y quieren ayudar para conocer a Jesús, después del culto podemos hablar conmigo, con Betty, con Ezra, con Jacondo, con Sofía, somos muchos. And maybe you've listened today and you realize that there are some areas in your life where you have stepped outside of God's design. Segundo, de repente usted escuchaba eso y se dio cuenta que había ciertos aspectos en su vida personal donde se salió un poco del camino de Dios. Maybe there's some areas where you've been sinning constantly. Algunas áreas donde hemos estado pecando constantemente. Get right with Jesus today. Pongámonos en línea con Jesús hoy. And if you need help with that, we have people that can help you too. Don't do that alone. Y no hay que hacerlo solo, a solas. Aquí tenemos quien les puede ayudar. There's no condemnation. We genuinely want to help you be free in those areas. No hay juicio, no hay condena. Lo que queremos es que todos estemos libres en esas áreas. And maybe you're here today and you realize you lack a community around you that you can talk to about Jesus. Tercero, de repente usted está aquí escuchando y está sintiendo la falta de una comunidad de personas con las que pueda hablar de Jesús. We can help with that too. También podemos ayudar. We have growth groups in English and Spanish and for life stages and subject matters, and we want to help you get connected with one of those. Tenemos grupos de crecimiento en inglés y en español por edad, por condición, por muchas cosas, y queremos perfectamente introducirles a un grupo. So come find one of us and ask about those too. Así que búsquenos después y pregunte. Let's pray. Oremos. God, we thank you for who you are, for your faithfulness and constant love. Dios, te damos gracias por quien tú eres, por tu fidelidad, tu amor constante. Thank you that it doesn't depend on us. Y gracias que eso no depende de nosotros. Thank you that you love us and you treasure us. Gracias porque nos amas y que somos tu tesoro. And thank you for the hope of you coming and returning everything to be right. Y gracias por la esperanza de que tú vuelvas y restablecerás las cosas. Jesus, continue with us in this week. Remind us of these things as we go about our days. Sigue con nosotros esta semana. Recuérdanos estas cosas cuando estemos en nuestra rutina diaria. And give us opportunities to share this with those around us. Y danos oportunidad de compartir esto con las personas que nos rodean. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Friends, have a great week. Amigos, que tengan una muy buena semana. And I want to see you jumping like cows out that way or that way. Y recuérdense que hay que salir por acá y por allá, pero tienen que estar saltando como becerros, por favor. Thank you.